Bueno, pues ha plegat el moment de parlar d'ACODIF. Què és ACODIF? És l'Associació Comarcal de Persones amb Discapacitat Intel·lectual, que està a Ibi. I ara quan veig en la pantalla més gran i qui m'acompanya diran, mira quina xica més guapa, que sí, Débora? Sí. Hola, Débora, què tal estàs? Molt bé, s'ha posat guapa per venir a la tele, eh? ¿A que sí? Hombre, por supuesto. Claro que sí, bueno, es que voy a la tele me tengo que poner bien guapa. Y estás acompañada de Ángel. Hola, Ángel. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Bé. Bé? Maravilla. ¿Content de estar así? Sí. Muy bien. ¿De qui veniu acompanyats, a veure? ¿Me presenteu vosaltres? ¿Qui pues son? Tenemos a Paco. Sí. Y a Laura. ¿Paco quién es? ¿Paco Rico es? Paco Rico, de Centro Comercial. Centro Comercial, no, de moment encara no vos venen, eh? Encara no. Ja n'hi ha. És el director del Centro Ocupacional. No, de Sant Pasqual. Sant Pasqual, molt bé. I Laura Cantos? La presidenta. La presidenta. Presidenta de l'Associació Comarcal de Persones amb Discapacitat Intel·lectual. ¿A que sí? Exactamente. Del Centro Comercial, de moment no, eh? No, no, no. Tens el temps, eh? Se m'ha oblidat, se m'ha escapat. Ha sigut un pequeño lapsus, ¿a que sí? Débora. Bueno, un poquito. Bienvenidos, benvinguts tots, ¿qué tal? Bé, jo vos he convidat a que vinguereu així a la tele perquè el dia... Quin dia és? El dia de novembre n'hi ha una cena. Una cena gala solidària, no? Per a que els diners van recaudats per a sis xavals. A veure, Laura, contamos un poquitiu en què consistís això. Bueno, pues mira, la cena es el noveno año que la vamos a celebrar. Entonces, la hacemos en Caseta Nova. Es un donativo, son 27 euros por persona, adultos, y 15 los niños. Bueno, entonces esta cena, pues en un principio empezó que veníamos con los chicos que bailan con algunas actuaciones, pero este año solamente van a bailar los chicos del Centro Ocupacional, porque hemos considerado que es una noche, es su noche, entonces que actúen ellos y bueno, y pasarlo por lo mejor posible. Entonces van a haber sorteos, la actuación de ellos, y bueno, pues es un poco también el que Centro ACODIF, la vivienda tutelada y el Centro Ocupacional, pues danos a conocer y reunirnos pues con un grupo de amigos, con todo el que quiera venir. ¿Y el dinero que se recauda es para...? Y el dinero que se recaude, que ojalá sea bastante, pues es para la mejora de los chicos y chicas, tanto del Centro Ocupacional como de la vivienda tutelada. Ángel, Débora, ¿vosotros vais a bailar? Sí, estamos un poco adelantados vos. ¿Una coreografía? Sí. ¿Qué canción vais a bailar? A ver. Pues una de... Se m'ho ha oblidat. De Hey Mama. Ho deixem com a sorpresa, ho deixem com a sorpresa perquè la gent s'anime a anar a este sopar. Pues creo que vamos a dejar para la sorpresa. Claro que sí, a veure que la gent s'anime i tinga ganes de veure vos. Perquè és molt important que vayan a esta cena. No, es que es mejor que no se digan los nombres de las canciones porque así hay más expectación. Claro. Y el público pues está esperando a ver qué van a bailar los chicos y chicas. Entonces, Laura Terrao, de momento hay no que hay... crear expectación. No hay que decir, no hay que decir los nombres. Pero son divertidas, ¿a que sí? Las sí. Son canciones intelectuales, los ensayos, videoclip. ¿Ensayáis mucho? Un montón. ¿Sí? ¿Desde cuándo estáis preparando ese baile? Estamos preparando por las mañanas. ¿Todas las mañanas? Todas las mañanas ensayamos. Acabaré o agotar. A las 9:30. Uf, qué temprano. A mí no me pongas a las 9:30 a bailar, que yo en casi dormí, ¿no? Trae pues, mucha energía de buen mañana. Ya ves, que de buen matí vosotros ya tenéis ganas de hacer cosas. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Tickets para poder participar? ¿Dónde se compren, Laura? Pues mira, los tickets están en el Centro Ocupacional, en el Gym Madeler, en IBI, que está justo al lado del Centro de Salud 1. Mm. En Piesos San Juan, y cualquier amigo o socio que le esté interesado nos llaman por teléfono y se las llevamos personalmente. O sea, bueno, que tenemos un servicio. La gente que está en casa y que la gente pasar... que está en casa y quiera nos llama y se lo llevamos y ya está. Que voy a pasar un buen rato. Sí. Además, esperamos, como he dicho antes, que venga mucha gente, porque todos los años tenemos alrededor de 150, 200 personas. Y se pasa muy bien, porque con estos chicos... ¿No os da vergüenza bailar delante de tanta gente? No. ¿No? ¿Seguro? ¿Qué va?
Todo muy segurísimo. Es más, te digo de verdad. Yo antes hacía, estaba aquí en la COE, en Favor Teatre. Sí. No sé si te suena. Favor Teatre. Teatro, sí. Era aquí, en Paco... Paco Baix. Paco Baix. Y ya, me cago. Hacía antes, iba... Y lo pasaba bien. Bien. Paula Teatre. Y también hoy nos ponía afuera España, en Paula. Noruega, ¿no? A Noruega. ¿A Noruega fuiste con Favor Teatre? Yo también. Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Muy bien, todo muy bien. Había chavales de mayores, adultos. O sea, vosotros ya sois unos expertos. Es hablar cosas de sexuales a la persona, con nuestro alrededor, tiene mucho cariño por los demás. Claro. Haber pertenecido a Fabla Teatre es tener un buen, muy buen nivel de teatro. Buen y esfuerzo, estamos haciendo buenos esfuerzos. Sí. Mucho esfuerzo, ¿eh? Eso está muy bien. Para conseguir adelante. Así me gusta, hay que esforzarse para seguir adelante, ¿eh? No hay que parar, hay que luchar. Totalmente. También nos habéis preparado, nos habéis traído aquí un calendario. Sí. Un calendario que, Ángel, ¿está en de qué va? De juguetes. De juguetes. Este calendario de juguetes. Este año de juguetes. Sí. ¿Y cómo lo habéis pasado haciendo las fotos del calendario? Bien. Estoy acostumbrado. Bueno, Ángel es un artista, está acostumbrado. Sí. Estoy acostumbrado. Para hacer el calendario tienes que hacer los chavales, para coger gente, para hacer las fotos, para este calendario. Ah, claro, han elegido. O sea, pues a guapos. Y es decir, tiene arreglados para hacer la foto para ese calendario. Y sale bien guapo. Vamos a buscar el mes de junio. A ver, ¿quién aparece en el mes de junio? ¿Dónde está el mes de junio? A ver, ya me he ido a noviembre, eso corre mal, ¿eh? Sí. Pero, no, es que estoy comenzando. Ah, es que le comenzaste al revés, ¿puede ser? No, enero. Marzo, mayo. Y ahí va junio. Ah, bueno, mira. A ver si de su momento tenemos el favor de la cámara. ¿Qué aparece en junio? En junio salimos yo, Débora, Jorge. Luego salimos Marisa. Y Jorge. Jorge, creo que no sale Jorge, ¿no? Sí. Y Jorge también. ¿Y tú qué tienes en las manos? ¿Qué tienes en las manos? Yo tengo dos muñecas y un tigre. O sea, que encima de ponerte guapa, de ir a hacerte una foto, te lo pasas bien haciendo... Es que la camisa me lo puso Paco. Sí, se puso una camiseta de ahí del centro muy chula que le gusta para salir en la foto. Sí, está muy chula esa camisa, ¿eh? A mí me encanta el loce. Me gusta ahí mi sexy... ¿Que te gusta y sexy? Bien arreglada. Ah, claro que sí, amén. Hay que ir arreglada para una misma y para que los demás te vean guapa, que sí. Hombre, eso es lo que quiero, venir guapa. Y Ángel, ¿tú en qué mes sales tú? A ver, ¿en qué mes eres tú? A ver si lo podemos ver. ¿Diciembre? En diciembre. ¿Y en qué estás tú? En... ¿Quién es? Juan Batista. María Ángeles. María Ángeles y yo. ¿Y el policía? El policía. ¿Te ha puesto una multa? ¿No? No, de ver, va a decirte, para esto, o sea, para hacer una foto, protección civil, sí. La policía. ¿Qué pertaña a Ángeles, que es voluntario? Ah, eres voluntario, sí. Eso está muy bien, pero tienes temps, ahora, ensayes para ballar. Vas al centro ocupacional, voluntari de protecció civil. Però això que vaig a TV. Ah, en TV. Perquè tu eres de TV. Sí. Bueno, y ahora tiene otra afición, los caballos, ¿eh? ¿También? Le encantan los caballos. Però no el fa por? No. Un martes no, monto caballos, ¿vale? Y el otro día estuve en Santa Pola, en la playa, con un grupo montando los caballos, ¿sabes? Qué chulo, tiene que ser, ¿no? Por la arena y subido a caballo. No, por el agua. ¿Por el agua? Por el agua de Santa Pola, la playa. Ni iríais en bañador, ¿no? Claro. Vestido. Un equipaje. Eso está muy chulo, ¿no? Nada de saber montar a caballo. Sí.
A mí faría un poco de pobre. Yo cuando estaba en el Sánchez, yo también subía en caballo. ¿También? En el Sánchez Banús, cuando era en el col·legi... Quan era en el Sánchez Banús. També tenien una activitat de cavalls. I no el feien por? Con Hugo. Con Hugo. Se llama Hugo. ¿Hugo se llamaba el caballo? No, el profesor. Ah, vale, no sé. Es que vais a meter el nombre, ¿no? Bueno, hay algunos que me hacen los nombres del caballo. Ah, vale. Uno que se llama, que es un pony. Otro que se llama Snoopy. Snoopy, muy bien. Que es un caballo de... ¿Es grande? ¿O es chico? Bueno, grande, yo soy uno que es más grande. Sí, sí. O sea, y lo pasaste bien haciendo las fotos del calendario. Sí. ¿Este calendario para qué es, Abore? Para vender. Para vender y también recaudar fondos. Sí. No? Tot és arreplegar diners, perquè els diners fan molta falta per poder fer coses. Con, ese, sí. Con el dinero sí. que tenemos nosotros es para comprar los materiales para hacer recuperaciones a Pascual. Mira, molt bé. Això t'ho vas ensenyar molt bé. Sí, hi ha coses que són per això, per activitats noves que fem, però continuament en el centre estem fent noves activitats perquè ells ens fan demandes de coses noves i entonces tenim que adaptar tant un poc. I a voltes pues, en l'ajuda que reben de la conselleria de l'Estat Real vam més ajust i en tots els eventos que fem i tal pues, per comprar material terapèutic o material didàctic, coses, pues, l'aprofitem per fer. Sí. I els meus tallers, perquè ara també han començat a fer deport de pàdel i també la gent ha col·laborat en donar-nos raquetes, en comprar pilotes, un poc, pues això. No pareu, eh? No, no, des de luego. Nosotros no paramos. També te dic que per això fem viatges. També que viatges. Sí, també hacemos viatges. Hacemos también... Jabones. Mira que bé. Hacemos fallas. A ellos, yo no hacen mis fallas, eh? Ja vols començar a d'este any? O encara no? Este año, pues... Está ahí. Estamos ahí para comenzar lo que tenemos aquí en el Centro Ocupacional San Pascual. Bueno, son chavales, tipo de chavales. Somos 50. Sois 50 chavales en el centro. 50 personas. Más los monitores también están. Y ¿cuántos monitores hay, Abore? Tenemos a Paco, a José, Santi, Susana, Mado, Rocío... Mi Lucía, mi monitora, soy el de Barro, por cierto. Y esta persona con discapacidad intelectual. Y bueno, son personas inteligentes y sexuales. Y... Y es nomás que tengo a mi primo, que es Ángel. ¿Seis primos? Sí. Mira, de parte de mi primo Vicente. Ah, muy bien. Y también tengo novio. ¿También tienes novio? Sí, también. Ah, bueno, ¿y cómo le digo al novio? Se llama Pablo. Pablo. Es de aquí del COI. ¿Sí? La conocí. Salúdalo. Cuando entró el nuevo, dice mi padre. Ese chico te lo quedas, y así lo pesas. O sea, que va a ser tu padre, ¿no? Lo pesamos. Lo pesamos. Sí. A los que ahora, mi padre te vamos a lo decir. Sabe, yo te lo conté. ¿Y tu padre? Ay, es lo que quieras. En julio está Pablo. Te vamos a enseñar sí, en el mes que está. Va, está y saludalo Pablo, envíalo un mensaje. ¡Hola, mi amor! Mira, este es Pablo. Ah, vale. Ese, que es de aquí de Alcoy. Conozco a Pablo. Sí, de festa que coneixen, també ells. También es muy feste, guapo, es lo deja llevar, está trabajando conmigo, es un buen chico. Oye, pues y quiere casarse conmigo, ¿y tú quieres casarte o no? Yo sí que quiero. ¿Sí? Sí, pero tú sabes que eso no es muy bueno. Claro, muy bueno. ¿Sí? Y me dice, yo quiero dos bebés. Joder, bueno, si quieres dos, pues vale. Bueno, pues tiempo al tiempo, ¿eh? Primero... Yo cuando tenga 5 años... De novios. Cuando tenga 5 años ya me casaré con él. Claro. No tengan presa, ¿eh? No, que... no tengo presa ninguna. També volia parlar, bueno, però que estic veient, se ho passeu molt bé en el centre ocupacional. Sí, bueno, ves que passa sovint, no pareu, eh? No pareu. Molt bé, molt bé.
¿Y ni amo el buen rollo en los monitores? Los monitores... Sí. Os quiero mucho. ¿Y vosotros sabéis? Los monitores... Ahora esta mesa es asistenta, tenemos la cocinera. Y aparte de eso, desde la verdad, soy el delegado del centro. Eloisa, ¿eh? ¿Así? Es el representante del Consejo de Centre, es el representante de Chis y Chiques que ni hay. O sea que obvio, Guta, sí, la palme es pesada del centro, ¿eh? Sí, sí, sí. Los más importantes. De todas las necesidades que tienen todos los usuarios, es su representante. Les demandes que fan, pues, sí. Tú eres el encargado de dirlo. Sí, sí, sí. Tienen ya muchas necesidades. Bastante. ¿Eh? Pero eso no hay que recaudar dinero, chinar, intentan hacer cosas nuevas, ¿no? Sí, cosas nuevas, hace jabones, hace... Pádel. Tú fas pádel. Tarjetones de boda, bautizos. ¿También? Sí, sí, entonces, paran en tu tarjetón. Bueno, claro. Hombre, si yo hago la tarjetón para mi boda, por supuesto. Claro, claro. Eso está muy bien. Para la gente. Y Ángel, tú vives en un piso tutelar que también está coordinado por el centro ocupacional, ¿no? ¿Y qué tal? Tú lo vas a estrenar, Manchibat. Sí, yo primero. Tú el primero. ¿Y todos son chics? Todos son chics. Chiques ni una, qué pena. Bueno, también está haciendo otra para las chicas. Están haciendo... Eso es lo que hemos dicho, ¿no, Paco? Sí, ahora es un nuevo proyecto que estamos comenzando desde la asociación, que debuda a l'èxit que ha tingut el de chics, que porta ya desde juliol del 2015. Ángel porta un año y pico más. Pues debuda a la demanda que han tingut els familiars i les xiques, que estan contínuament també reivindicant, escolta, que nosaltres també volem un pis com els xics. Pues la associació vam comentar de començar a preparar el projecte i de fet esta setmana, si no passa res, el tema és intentar presentar-lo ja perquè la conselleria l'autoritze i llavors esperem que l'any que ve, si tenim sort i estan per la labor, pues que el posem en marxa ja. Adquirir el pis el teniu ja o no? Sí, l'altre dia vam firmar ja el contracte d'alquiler en la persona i de moment pues, molt bé, la veritat és que estan venint moltes facilitats i està fluint tot molt bé perquè visca cap avall, o sigui que estem molt il·lusionats. Sí, el tenir la il·lusió que tenim i el començar a preparar el projecte i demà, también ha influido un poco, bueno, un poco no mucho, cuando vino la señora Oltra, Mónica Oltra, y nos dijo que sí, que vamos, que ella apostaba por las viviendas tuteladas, y ahí ya empezamos a mover. Que va a estar, ¿no? Para no, julio, que era un mal... Julio, creo, sí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Pero ahí, en julio, sí, en julio, creo que fue. Si te vas a nadie, sí, vas a vacaciones más a presa. Y la verdad es que, ya te digo, a raíz de tener la visita con ella, nos ha animado bastante a... Sí, perquè era una cosa que sempre volíem, però sempre estar ahí en l'aire a veure si serà o no. Entonces, al veure que tant per part de la vicepresidenta com va vindre, com la territorial d'Alacant, que els tècnics i tots estan facilitant molt les coses, doncs només és posar a dedicar-li temps i feina perquè visca el projecte d'Alacant. I sobretot la il·lusió que veus que porta tot. Perquè qual és l'objectiu d'aquests pisos tutelats? Que siguin un poc més independents. Que siguin autònoms independents. O sigui, el seu seria que la vivenda fora un pas a que ells mateixa, els més autònoms, inclús pogueren viure en un pis soles, o en companyia o en parella, com diu Débora. Però en concret ara mateix els xics que tenim estem preparant-los per a veure si algú dona el pas següent. De fet, en la vivenda ara mateix s'estan treballant moltes coses que a voltes en el centre ocupacional se mos queda curt perquè no estem tantes hores en ells. En la vivenda, cada un se l'està fent, ara es comencen també en el centre, a fer-li com un plan de vida en el que treballem en ells el que és el que volen ells aconseguir en la vida, quins són els seus objectius, els somnis, i a partir d'ahir és quan nosaltres diguem que preparem un poc el plan de vida seu. I una de les animes molts és que estan reivindicant el tema també del treball, el tema laboral. I de fet ara tenim un usuari que està en la vivenda, Carlos, que des de fa un mes està treballant ja mitja jornada en una empresa Nibi i estaran a l'empresa pel matí, després al centre ocupacional a dinar i després per les prades en la vivenda tutelar. I és l'objectiu que ens agradaria que tots els xics i xiques que tenim en el centre poguessin lograr. Les vivendes tutelades sempre hi ha un monitor, o durant el dia hi ha un monitor allí que els orienta, no? Sí, sempre és un poc, al principi, fins que s'adapten, hi ha més treball de parlar amb uns i altres fins que congenien entre ells,
Y después, por eso, trabajar todas las habilidades sociales y de la vida diaria de una vivienda, un piso normal, o sea, normalizar. Ángel, ¿cómo es la vida diaria? Ahora, ¿cuántos son en el piso? Son cinco. Cinc chics, dicem-ho així, anar ben clar, cinc chics, a veure si canvia la corba. I s'aclariu per cuinar, per netejar, per llevar la roba, com ho feu? Tinc una llista de... Quan fa el sopar, a cada un fa un sopar. Cada... Per exemple, em toca a mi avui, a la demà li toca un altre. I el que du el pa fa de pinche, el que ajuda a el sopar. Ah, vale. Sempre n'hi ha dos fent el sopar. Uno que fa de pinche i l'altre que és el que cuina. Vale. I tu saps cuinar? Què és el que millor saps fer? Tampoc. A veure, dime quin és el teu plat. A veure si el dic convidat un dia a dinar a Caro. El putxeret. El putxero? Pues això és una cosa complicada, eh? No? El putxero té que tindre moltes hores ahí, molta història. Bé, el caldo, coses, fesol, patates... I tot. I quina és la tarea que menys t'agrada? La seva. Normal. Bueno, jo crec que és lo normal, no? Netejar el quarto d'asseu és un poc complicat. Sí, no? Sí, comparteixen, n'hi ha dos asseus, pues, dos estan en un i tres en l'altre. Sí. I pues, lo mateix, van turnos allí en la vivenda i van perquè tots siguen els que col·laboren. I això mos toca tots fer, en ma casa ho feien, la meva dona i el xiquet, i aixina, pues allí igual. N'hi ha el que tu dius, n'hi ha tarees que són molt agradables, li agraden més i altres que no, però saben que tenen que compartir perquè un dia fan tu el sopar, però saps que d'altres dos o tres dies te fan els companys. I la veritat és un... Estan molt organitzats. Sí? No hi ha ningú que no se salte? Bueno, no, no. No, perquè estan els educadors allí, que te toca, te toca. Si vols demà, avui... I si no ho fas, què fas? El boneguen té sanció o què? Si no ho fas, sí que fas el demà. Per exemple. Ah, vale. I si no, tots els de Nahor t'apunten... Una falta o algo, sí, no? Sí, fan un diari de camp i a voltes entre ells també pleguen acords, que li toca però no li apetit, sí. O està malalt o té alguna cosa, entonces el que fan és agarrar i... Mira, pues te canvi per demà te ho fas jo, vale. I tal, o sea que... Així n'has arribat a un consenso, bé, no? Sí, està molt bé. I és que quan compartia piso, això de netejar no ho duia molt bé. I a voltes lo de escurar, que a mi no m'agrada gens escurar... Bueno. En castigant ara tota la setmana per no haver escurat avui. I mira, sí, sí. No, si tinguem de vajilles, eh? Sí, no en tenien al principi, però després van dir, podien comprar un i al final sí que... Això, a veure, viviu de lujo. No, no, el piso està equipat, però vamos, al 100%. Secador, sí. Lavavajillas, el moquete creo que no tiene, però... Planchar també? Planchar, sí. De todo, de todo, de todo. Tot. I otro objetivo muy importante también, que la asociación lo ha valorado, lo valoró en su día, lo sigue valorando, es que estos chicos, hay alguno que no tiene ni papá ni mamá, y entonces el estar en el piso, pues para él es una cosa fenomenal, porque ya no está solo en la vida, sí, aunque no. Tiene familia, pero bueno, las familias siempre tienen sus cosas, o sea, sus hijos, sus señoras, y es diferente. Sí, y ahí comparten vida con gente y aquí, como pues, ellos, comparte, exactamente. Y comparten actividades, claro, ¿no? Claro. Pero antes eso pasó muy bien, no fue festes, ¿no? No, tranquilo. No, estes d'estudiar no. Tenen una normativa també, com els pisos i tal. Però tenen el seu rat, també, s'entreixen quan vull. Jo que anava a dir, si feu una festa en convideu. No. No ho feu, no, es porteu molt bé. A més, jo sempre vaig passejar, m'agrada molt passejar. Tomar algo per ahí, a Tatana, al Risco, per ahí. A passejar, això està molt bé. Prendre l'aire, prendre el sol i disfrutar. I m'agrada molt caminata. Fer caminantes. Sí? A Bonúncia de les Pontanyes. Fan senderisme, en el centre i en la vivenda també n'hi ha cada setmana que programen eixides al camp. L'altre dia vam vindre a la Fira Cosentaina. Us va agradar la Fira o molta gent? I què és el que més va agradar la Fira? A mi va agradar la veritat, hi havia antiguitat dels cavalls, de cavalls. Els cavalls, però... Allí n'hi havia molts animals, eh? Sí, sí. La part baixa de la Fira. Ja tu, Débora, vas vindre a la Fira també? La feria de Cocentaina, ¿viniste? Sí. ¿Y qué es lo que más? ¿Y qué es lo que más te gustó de la feria? A mí me gustó irme de compra, pasear. Sí. ¿Compraste? Ver. ¿Compraste en la feria? Sí. ¿Qué te compraste? Me compré el bolso ese, el negro. Ah, la mochila con la que venías. Sí. Sí. Y un masajeador. Anda, mira. ¿Y qué le diré más? ¿Es Pablo? ¿Le diré más a Pablo que él falla un masaje?
Hombre, mi novio también me lo hace masajito, yo también le doy unas veces, cuando esté más tranquilo. Sí. Él se agobia mucho. ¿Quién se agobia? Mi novio se agobia. Cuando hay personas que le dicen cosas, le dicen, mira aquí para acá, que yo voy a hacer, que no sé qué. Ella también es la tranquilidad. Sí. Es muy bueno, se porta muy bien. Sí. Bueno, pues muchas gracias por estar así nosotros. Gracias, a ti. Ha sido un placer que vinguereu así y que parareu un ratito en mí. Pues y sí. Laura, Paco, animar a la gente, nos invitamos a la gente para que vayan a esta, a esta sí, gala. Sí, están todos invitados y lo que tienen que hacer es venirse. Total, son 2 horas y el precio es un precio módico. Un precio que está bien para ayudar a la gente. Y si no, que te queríamos comentar, o dime, ahora dime. Te lo comenta Paco, que hemos obtenido un premio que hará una semana. Sí, también. Sí, hará un par de semanas ya hemos conseguido el certificado de calidad ISO, que portan ya un temps darrere y preparando documentación y todo, que es muy farragós de burocracia, de papeleo, pero también es una manera de una herramienta para portarlo todo súper organizado y tiene todo en compte, que a veces sabes que lo tienes, pero ¿on el tengo? Pues es una manera de organizar y de cara a la hora de que la entidad pueda pues, demandar subvenciones, que a veces es posen más rígidos a la hora de requisitos y tal, y es uno fundamental de cara tanto a diputación con consellería y entidades, pues el tindre el certificado, pues digan que es un orden de calidad. El certificado este, que puedo explicar a la gente que está en casa, ¿qué implica? Porque implica cumplir unas normas, ¿no? Claro, calidad, o sea, es unas normas de todo, es que miren todo desde el menjador. Sí, moltíssim, pero que es lo que diem, es que es una manera de que la gente pueda estar tranquila de que están fent les coses bé. Y que la entidad está, pues, cualsevol normativa aquí, ya estem ahí, transparencia, estem. La página web fa d'un parell d'anys que la tenim en funcionament, y ahí podem veure tot lo que es fa y que todo está, la transparencia que diem de todo lo que es fa, qualsevol. Nosotros siempre diem que vinguen al centre, claro, sí, a veure els usuaris y vegen lo que n'hi ha, y ahí es, la imatge de la asociación es la imatge de todo lo que fem. Mira, ahora hay un motivo para que puedan venir, aparte de conocer los talleres, y es que los chicos, junto con el monitor, han obtenido el primer premio de la Diputación de unos trabajos de Expo Creativa, que han realizado un árbol con pétalos de rosa, que es una preciosidad, una maravilla. Y eso no me hubiera dicho, ¿eh? ¿Vos fue vosotros? Claro. Es que fan obres per taller, sí, el taller de jardinería, ¿no? Son los compañeros de jardinería, pero ellos también han fet una obra muy chula. Bueno, Débora, en el taller de Débora han fet un cuadro, un montón de colores. El taller creativo. El taller creativo y el taller del que está Ángel, que es de cerámica, han fet también una taula. Explica un poco cómo es, qué es Ángel, qué es lo que ha fet. También la tela de la gala. Sí. Que ellos invitaron a madres, padres, abuelos, tías, primos. Para que juren todos. Para que juren todos que va a venir. Estás invitado todos. A bailar y a pasar y un rato bueno. Y que guste también los bailes, hay sorpresas. Y que disfruten. Eso es, que disfruta todo. Laura. Pues nada, desde aquí invitamos a tanto al pueblo de Alcoy como al de Ibi, por supuesto, de que las puertas están abiertas en el centro ocupacional y en la vivienda tutelada, que pueden venir cuando quieran a ver los chicos, a ver los trabajos que realizan. Es interesante, es muy interesante. Bueno, pues toda la gente está convidada a que conega lo ve, que eso pasen estos chavales, que fan muy de cosas, monten a caballos, fan pádel, vayan. Yo estaría agotado, Yo estaría agotado. Muchas gracias a de nou per vindre. Bueno, voy a pedirme de mi chico. ¿Qué vas a qué? Ah, despídete. Mira allí la cámara. Pablo, esta es tu sorpresa para ti. Espero que te guste. Y que te quiero mucho. Y tengo ganas de verte. Sí, muy bonito. Muy bonito, Débora. Muchas gracias que a vosotros bueno, que por habernos, gracias por habernos invitado. Y bueno, pues estamos las puertas de la tele están abiertas para que vengáis cuando queráis y para que nos invitéis cada vez que tenga la falla, cada vez que tenga la verbena, todo. Que yo vaya allí me pase igual de ver que vosotros. ¿Vale? Bueno, y nada, pues, y si tienes un día libre, os venís a comer allí,
que la claro, comida puede, es muy buena. Quiere, ¿eh? ¿Sí? La puerta sí. está abierta, puede venir lo que quiera. Cuando quiera. Pues allí aniré. Bueno, queráis. Moltes gràcies per convidar-me. De nada. Bueno, i vostès que estan en casa no se'n vagin perquè ens queda l'última part d'este programa. Ve la nostra amiga psicòloga i sexòloga Andrea Iborra i ella ens contarà qui és el germà perdut del pet. A veure què mos diu.